años, fiesta y polémica, fiesta sorpresa, porque no fue en un salón con invitados. Fue en un salón, sí, en un polideportivo donde se dicta un taller de para discapacitados en General Alvear, en la provincia de Mendoza. Los invitados en realidad eran compañeros de trabajo, empleados, que sorprendieron a la funcionaria con una torta y con el feliz cumpleaños. El tema es que se armó la mesa, claro, se olvidaron que estaban en un área de trabajo, se olvidaron del barbijo, había que comer la torta, brindar. Y se sacaron fotos y la agasajada las subió y las publicó en sus redes sociales. Y se armó este verdadero escándalo. Después de este escándalo, ella pidió disculpas. Desde la municipalidad de General Alvear, en la provincia de Mendoza, explicaron que no fue una fiesta, fue un simple agasajo en la oficina. La mesa era tan larga como la nuestra, en línea recta. Y los invitados o los empleados también eran allí una... Superaban los 10 empleados, pero bueno, eran los trabajadores que estaban allí. Admitieron que fue un error publicar esas fotos. Tenemos que seguir cuidándonos, cuidando a nuestras familias. Bueno.